Arcángel dice que Anuel es su hijo malcriado más pequeño. Y esto es toda una realidad, al parecer la guerra no se acaba. Estos dos compatriotas urbanos y que en plena tarima, Arcángel La Maravilla dijo que Anuel es su hijo malcriado más pequeño. Le responderá Anuel, vamos a ver. Ah, es mi hijo más chiquito que yo tengo. Es un bebé bastardo que me salió a mí. Es un hijo maleducado que yo tengo. Un hijo analfabeta me salió. El cabrón no sabe ni completar una oración. Bruto con cojones. Pero es mi hijo. Pero brutísimo ha sido la gran puta de verdad, ¿verdad? Señores, oh, ahora sí. <laughs> Estoy emocionada, señor, Disculpe. No, lo que pasa es que eh, la <laughs> música se acabó. Yo dije, entramos. Bien, señores. Eh, ustedes saben, eh, ¿ustedes saben por qué yo entiendo de que sí a Anuel es hijo de Arcángel. Y es por muchas cosas, realmente. Eh, Anuel, eh, Anuel salió por, por una, vamos a decir por una influencia de Arcángel, porque ustedes saben quién, quién, puso a Anuel en la palestra fue Fabián Elí. Y ustedes saben, bueno, el que conoce el movimiento urbano, conoce la historia de Fabián Elí y Arcángel, que vienen desde hace muchísimo juntos, incluso eh, tienen un vínculo hasta familiar. Yo diría que, que incluso Anuel tiene un vínculo familiar, porque es que Fabián Elí eh, es marido esposo, marido, marido esposo, esposo de, de una hermana de Arcángel, que realmente por eso fue que Marcángel se, se ha metido en la, en la pelea, porque ustedes saben que todos estos conflictos empezaron cuando Anuel dividió con Fabián y lo acusó de robarse un dinero. ¿Me entiendes? Y ustedes saben que, por ejemplo, si yo descubro un talento y yo, por ejemplo, estoy aliado con, con qué sé yo, con, vamos a decir, con el lápiz, un ejemplo, y yo, descubro un talento. Yo soy, yo soy una persona que trabajo con el lápiz. Obvio que yo voy a recibir apoyo del lápiz para que ese talento se explote. ¿tú me entiendes? Y por una influencia del lápiz, ese talento se va a destacar más que más que conmigo, pero en la mano mía por lo que yo arrastro, o sea, por la sociedad que yo arrastro con una persona de más alto nivel. Entonces, eso fue lo que pasó con Anuel en aquella época cuando se dio a conocer que empezó con Fabiana Nelly. Fabianelli es compañero de Arcángel de siempre. Obvio que cuando Arcángel le puso la magia, el tipo, obvio la gente lo conoció más, aunque fue también en ese momento, también pasó con Bad Bunny, eh, pasó con Almay. O sea, ese grupito que en el 2016 explotó a alcángel Arcángel Martin Brian Mayer, Osuna, esos tigres, todos tuvieron la influencia de Arcángel. Porque Arcángel en el 2016 era Arcángel y el que estaba al lado de Arcángel podía brillar todavía. Una gente brilla al lado de Arcángel. ¿Me entiendes? Entonces, eh, al arcángel al ver este problema y, y a no ponerse rebelde con, con, ¿verdad? con la gente, vamos a decir que lo hicieron gente dentro de la industria musical porque no era gente. Obvio que el arcángel se va a sentir molesto y va a remeter contra él, como él lo dijo. Ay, este me salió mal agradecido, ¿me entiendes? Porque es una realidad. O sea, usted, usted salió de nosotros con lo que usted está hablando. de que usted es la cabra. Si usted lo jalamos y lo pusimos nosotros, ahí después usted despegó. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eso es lo que pasa. Pero. Ellos van a seguir en guerra, ¿verdad? Porque son, son problemas, eh, son más que todo malentendidos. Porque, cuan, an, an de, como dice el refrán, donde hubo fuego, la ceniza queda. O sea, tarde o temprano ellos van a volver a reconciliarse. Porque como le digo, son del mismo coro. ¿Me entiendes? Entonces, Anuel tiene ese beef con, con, con Fabián Elí. Alcángel se metió porque es cuñado de Fabián Elí, es amigo de Fabián Elí, pero al final cuando. Cuando todo eso se acaba, ellos se van a reconciliar, porque es que al final ellos son familia, porque vienen de abajo, ¿me entiendes? Y eso, eso, es lo que yo digo. A Noel quizá ahora le, 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 le Si va a una no, tiradera que, no, que le, le, no le, le, le Que, bien, que no le tire, bien. pero, pero realmente, realmente lo que Arcángel dice, en, eh, que se, ya ese es mi punto de vista, lo que Arcángel dice es una realidad. O sea, usted hijo de y usted salió malcriado. Pero si tú, si tú te fijas en el video, Arcángel lo dice hasta de, un fo de una forma, podríamos decir. Eh, hasta sonriendo, O sea que sí, en el, dentro, de, dentro del mundo urbano eso es normal de que yo te monte pila a ti y tú me montas pila a mí. Y acá Ángel lo dicen en una canción incluso. Eh, estos raperos son mis hijos, son pa fui parte de su niñez. Es que estoy, Entonces estoy como aquí como, como Lapi, ustedes todos estos son hijos de Lapi en Puerto viene Rico. Lo, ya bien. Es ese tema fue él que lo pidió porque él quería llegar ahí. Ok. Él quería él llegar ahí. Que no. ¿Quién, quién, ¿Quién de los rap, quién después de Lapi eh, eh, no hijo de Lapi? Después que salió Lapi, porque Lapi fue la influencia más grande de, mm. aquí a nivel urbano. De, antes de Lapi quién estaba? Y Togame dije, y Togame ¿usted conoce a Togame? Porque eso era lo que estaban, pero usted ni lo conoce. O sea, no fueron gente que influenciaron. ¿Entiendes? Proyecto 1. ¿Usted conoce el Proyecto 1? Pero claro. que ¿A sí. quién es que se conoce? A ah, usted, ok. Usted conoce el Proyecto 1. Usted conoce a Proyecto 1. Que uno, por cierto, usted? tiene que decir que el Proyecto 1 es 800 mil veces más exitoso lo, lo, que el LAPI. Lo, 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 tiene lo, que decir El así. otro que se murió en estos días, amable. ¿Cómo que se llama? Magic Juan, Sandy Papo. No, pues ya eso es ah. merengue house. Estamos hablando, ya de, estamos hablando ya de la línea urbana, el del de LAPI. El de lo correcto. El de lo correcto, ajá, lo correcto. ese o el rap. Es rad básico que se usaba antes del API. Pero ¿quién fue que le puso la magia del dinero y la vaina? Fue el API, la influencia. Entonces, después del API, todo el que ha salido ahí, jode Porque todos todo han querido copiar el API. Va a decir que no. Entonces, acá <laughs> en Puerto Rico, todo, <laughs> todo el que viene de que a y ahora, un, en un momento que hizo? Se igual que el Canje. Entonces no venga a me a decir. Ahí o, me encanté el o, o habla, o habla con todo, con todo el que ha querido ser urbano, cuál, es la influ, cuál ha sido su, su, su influencia principal en este país. Uh -huh. Lápiz no, consciente sí, ¿eh? Yo no digo que lápiz no, 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 no es leyenda. Por un fin, por usted vino a interrumpirme. Ya viene con esto de lápiz. Sí, porque es porque que, que pide esos temas para que, pedir te y que, que, que lápiz. Que, que algo normal en RD. Tú el que tiene Pero influencia que mira, urbana, hermana. Don Miguel. Hermano. Escúchame, Don Miguelo ha influenciado a muchos artistas. Vaqueró ha influenciado, estamos hablando del rap la música. Pero que urbana. escucha, voy para allá, bebé Vaqueró sí, 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 sí. ha influenciado sí, sí. a muchos artistas. Joa en su momento influenció a muchos pero artistas. Lápiz o sea, Lapi fue la principal influencia del rap dominicano porque fue el primer tipo que a nivel de red y a nivel de vaina se dio a destacar y era el tipo que todo el mundo quería hacer como él. ¿Entiendes? Incluso todavía la prueba. ¿Quién se pegó no. primero, Joao o el lápiz? Yo no sé quién se pegó primero. Yo, creo que, yo creo que sé que que quién. quién... Ah. ah, bueno, amable sabe, ¿eh? ¿Quién se pegó primero, Joao o el Api? Amable trabajo con ellos porque Amable eh, filmó el video de Calles, Calles. Amable, amable era que. Ah. Pero ¿quién, quién, quién dio más fiebre? ¿Quién dio, quién dio más fiebre? Uh -huh. Exacto, pegó yeah. más, gustó más. Pero es, entonces eh, podríamos todos los boricuas decir... son hijos de caje y todos los dominicanos son hijos de lápiz. ya. Yeah. Yeah.